saben que su fuerza interna está en la Unión y que su fuerza continental está también en la Unión. Mire, las relaciones ancestrales entre la isla de Cuba, el archipiélago de Cuba y Venezuela, lo que es hoy Venezuela, son muy antiguas. Comenzaron en la prehistoria, cuando oleadas sucesivas, descendiendo del Amazonas, el Orinoco, buscaron las islas del Caribe y las poblaron hasta llegar a Cuba. Los arhuacos son una cultura compartida, básica, entre los pueblos aborígenes del Caribe y la tierra firme, quiere decir el continente, en este caso Venezuela. Posteriormente, durante la gesta por la independencia, la primera reacción que se produce en Cuba hace 200 años es la creación de un movimiento subversivo que se conoció como Rayos y Soles de Bolívar, en la cual se implicaron una serie de criollos, habaneros y cubanos en general. Antes de esto, y durante este periodo, son varias las familias venezolanas que se establecen sobre todo en el oriente de Cuba. Cuando finalmente, después de la batalla de Ayacucho, el ejército español es quebrantado y termina el periodo colonial activo de España en el sur, las tropas capituladas en casi todos los puntos, en Puerto Cabello, en La Guaira, etc., pasan a Cuba como un destino inmediato antes de ser repatriadas a España. Entonces no es nada nuevo esa relación entre Venezuela y Cuba. Es muy antigua, es patriótica, es bolivariana y es también martiana, porque Martí irá a Venezuela como exiliado, jugará un papel muy importante en el seno de la intelectualidad venezolana, tendrá allí muchos amigos, fue maestro de escuela en Caracas, sintió una aproximación espiritual muy profunda y se llegó a dar cuenta de lo que Bolívar no había hecho, sin hacer estaba todavía. Y así lo va a escribir en numerosos trabajos, discursos y esencialmente en su libro para niños, La Edad de Oro, donde la semblanza de Bolívar es precisa y profunda.
The United States, los Estados Unidos, has destroyed every, han destruido electoral democracy, cada democracia electoral in the Central and Latin American and the Caribbean region, en la región centroamericana, latinoamericana y caribeña. El Salvador, El Salvador, Panama, Panamá, Grenada, Granada, Haití. 27 y 28 de febrero de 1989, en el tristemente recordado Caracazo, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez asesinó a más de 2.000 venezolanos por oponerse a las medidas económicas de corte neoliberal impuestas tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La rebelión cívico-militar se realizó en nombre del pueblo venezolano. Fueron horas de intensos combates entre los rebeldes y los militares adeptos al gobierno. Los soldados bolivarianos lograron tomar varias guarniciones del país, pero no se cumplieron los objetivos, así que decidieron deponer las armas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Cuando yo conocí al comandante Chávez, estaba acabado de salir de la cárcel. Yo estaba en Caracas, invitado por el Ateneo de Caracas y por mi distinguida amiga María Teresa Castillo. Yo estaba dando mis conferencias en el Ateneo sobre Martí y de pronto en el público estaba Chávez, lo cual provocó una inquietud en el auditorio. La gente se inquietó, se asustó. Y cuando me dijeron quién era, porque yo no lo conocía, me levanté del estrado de la conferencia y fui y lo saludé. Y él fue muy afectuoso. Y yo me sorprendí de que él fuese a escuchar mi conferencia sobre Cuba. Posteriormente se produjo un incidente político de mucha importancia y trascendencia para Cuba y su destino. El presidente de Venezuela decidió recibir al presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mascanosa, líder de un proyecto contrarrevolucionario activo que gozaba de todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de todos sus servicios de inteligencia. Entonces la respuesta de Fidel fue inmediata. Lo primero era protestar al presidente de Venezuela. Entonces preparé una carta para el presidente Caldera, explicándole mis puntos de vista sobre lo grave que sería esa reunión con quien tenía propósitos tan absolutamente claros contra la revolución y contra Cuba. Pero no fue necesario hacerlo. La reacción de Fidel fue más allá. Decidió invitar a Cuba a Hugo Chávez. Ahora, ¿cómo invitar? Pues se decidió que la invitación fuese a partir de la Casa del Libertador Simón Bolívar, que existe en la ciudad de La Habana hace muchos años ya. La invitación se la firmé yo a Chávez como director de la Casa de Bolívar, como historiador de la ciudad de La Habana. Objetivo, dar unas conferencias sobre Bolívar, sus campañas militares, su pensamiento político. Y entonces, como existía ese vínculo previo, que había nacido de un acontecimiento cultural e intelectual, Chávez aceptó. Pero lógicamente el que invitaba no era yo, el que invitaba era Fidel. Y lo que se estaba utilizando era una mano blanca para hacer esa invitación. Y eso dio resultado. Pocas semanas después, estábamos en el aeropuerto José Martí recibiendo a aquel joven, delgado, todavía con los estragos de su prisión y con las fatigas de su agitada vida política, que venía con uno de sus asistentes con una pesada maleta de papeles y documentos. Y tuve la suerte de poder estar en el primer encuentro entre Fidel y Chávez, y después de poder estar en las conversaciones que ellos tuvieron, que fueron muy amables y afectuosas y que se basaron esencialmente en temas históricos de América. Una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba
Vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos en sueños a Cuba. Anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije: yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Aquel Simón Rodríguez, que dejó para todos los tiempos de América Latina como un reto para nosotros, aquello de que la América Latina, en ese tiempo América Meridional en el término, no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original, y llamaba a inventar o errar. Sandino Mariátegui, ahí están las raíces de un proyecto de nación, una sola nación que somos todos los latinoamericanos y caribeños. A partir de ese momento ya no existía duda de que aquella voluntad tenaz alcanzaría con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios y con grandes riesgos sus objetivos. Efectivamente, Chávez triunfaría. En esa visita a Cuba que había realizado, había expresado precisamente en la casa de Bolívar sus conceptos de lo que sería su visión futura de una América unida, etc. Lo cual estaba muy dentro del pensamiento que durante largos años había expresado con pasión y con mucha lealtad latinoamericana nuestro Fidel. En Venezuela se fumaron 200 mil millones de dólares en 20 años. ¿Y dónde están?, me preguntaba el presidente Castro. En las cuentas, en el exterior, de casi todos los que han pasado por el poder en Venezuela. Y eso no se va a arreglar con pequeños parches, Bolívar lo decía. Las gangrenas políticas no se curan con paliativos. Y en Venezuela hay una gangrena absoluta y total. Un mango madura cuando está verde, pero un mango podrido jamás va a madurar. Un mango podrido hay que rescatar su semilla y sembrarla para que nazca una nueva planta. Eso pasa en Venezuela hoy. Este sistema no tiene un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué seguir fragmentados? El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza. Es nuestro siglo. Es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Nos sentimos muy honrados con su presencia esta noche, comandante y teniente coronel, comandante en jefe del movimiento revolucionario bolivariano, que nos habla de tales ideas, que nos habla de reunirse para preparar un congreso anfictiónico, un segundo congreso, un tercer congreso. Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí, más que nunca. ¡Vivan las ideas de Bolívar! ¡Vivan las ideas de Martí! En las visitas realizadas por Fidel a Venezuela, yo tuve el honor de acompañarle. Estuve con él en estas visitas como parte de su delegación
estuvimos en la inauguración, en la última visita, en la inauguración de la casa de José Martí en Caracas. Allí, una vez más, Chávez recordó nuestro encuentro y el comandante dijo una cosa muy simpática y muy cierta. Leal me invitó, dijo Chávez. Yo traté de explicarle y el comandante dijo, Leal no me quitará ese honor a mí. Y yo le dije, no, comandante, fue usted quien lo invitó. ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva Cuba! ¡Que perduren para siempre nuestros lazos de hermandad y solidaridad! Fue el 14 de diciembre del 2004 cuando, en el marco de la histórica reunión de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez en la ciudad de La Habana, se anunció el nacimiento del ALBA. La idea inicial era ofrecer una alternativa de integración humana y solidaria que recogiera el legado histórico de nuestros padres libertadores y que además fuera una vía distinta al ALCA, propuesta neoliberal de integración impulsada por Estados Unidos. Un mecanismo de integración que sea o que se fundamente en nuevos principios de solidaridad, de reciprocidad, de respeto a las asimetrías y a las diferencias de nuestras economías, de nuestras sociedades, de respeto a la soberanía de nuestros pueblos, pero de integración plena a lo Bolívar, a lo Martí. Yo creo que Cuba ha sido un ALBA permanente. Cuba ha estado permanentemente luchando por esa unidad de latinoamericana, por esa creación de un nuevo sistema de relaciones. Todo eso precede a Chávez, pero se logra cuando Chávez, a partir de las condiciones económicas de Venezuela, puede jugar un papel muy generoso en el momento en que el mundo no sabía a dónde iban los precios del petróleo, a dónde iba a parar la economía mundial, y sin embargo Venezuela solidariamente apoyó no solamente a los países más pobres de América, sino también a los pobres en los Estados Unidos. Esto es muy importante. Pero Cuba es un país de la solidaridad. Cuba, con sus médicos, con sus cooperantes, con su papel en la independencia de los jóvenes estados africanos. Yo pienso que nadie podrá borrar ese papel precursor de Cuba. Cuando el ALBA amanece, ya en Cuba hacía tiempo había amanecido.